Bueno, y aquí la cultura se ha tomado definitivamente las calles de Galera, aquí en el Festival Nacional del Algarroba, y nos acompaña su capitana. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, mi nombre es Maritere Anaya. Maritere, ¿cómo fuiste elegida capitana? Porque me gusta mucho el folclore y la cultura galerana. Ok, ¿sabes? Háblanos un poco de este festival. Este festival ya es el 24º que se lleva a cabo aquí en Galeras. Es lo más hermoso que me ha pasado porque me gusta mucho el folclore, me gusta la cultura y me gusta bailar. Bueno, vamos un poco también acá con una de las bailadoras, porque aquí la rumba se ha prendido. Por supuesto, yo me tengo que gozar todo esto y mostrarles a ustedes cómo se vive este festival. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Bien, mi nombre es Laura Villalba, soy natural de aquí, de Galera. El festival es lo mejor que tenemos. Vengan a disfrutárselo, que esto es lo máximo. Como dicen en Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Bueno, nosotros seguimos aquí disfrutándonos este carnaval. Definitivamente vamos un poco acá también. Nuevamente volvemos. Vamos a volver aquí con la capitana. Bueno, ¿tú sabes cuáles son los dulces? O mejor dicho, las cosas típicas que se preparan con la algarroba. Sí, señora, se prepara la jalea, compota, helado, jugos y muchos derivados de ella. La algarroba es un alimento afrodisíaco. Sí, señora, es muy rico. Los invito a que vengan a disfrutar del festival. Es un evento muy grande y lindo aquí en nuestro pueblo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, definitivamente, reina, mejor yo, capitana, voy a invitar a la gente a la costa caribe a que vengan. Invito a la costa caribe a que se goce en el 24º Festival Folclórico del Algarroba. Es un evento muy lindo y maravilloso aquí en el municipio de Galera, Sucre. Bueno, nosotros seguimos aquí, reina, muchísimas gracias. En contacto definitivamente con Telecaribe, con la región Caribe, mostrándoles cómo se desarrolla el Festival Nacional del Algarroba. Así que no se muevan sin estar en contacto. Chao, chao. Bien, bien, bien.